Una, a ver, en el libro que nos dijeron que teníamos que leer más o menos las primeras 75 páginas, bueno, hablas de varias de estas cosas. Lo que no me queda claro es si el problema, el conflicto está en que quizás los conservatorios o las universidades, el circuito académico latinoamericano intenta replicar al europeo y eso origina esta competitividad a la cual parece ser que no nos gusta mucho, o por lo menos a ti no te gusta mucho. Bueno, aprovecho de decir que a mí tampoco. ¿O eso lo consideras como el origen de esto, de esta réplica de un modelo europeo? Quería preguntarte eso y por qué consideras de que en las universidades aquí latinoamericanas los estudiantes de música son tan diversos entre sí, al contrario que en Europa. ¿Por qué? Empezamos con la segunda. Dependiendo de los ambientes culturales, de las ciudades, en algunas más, algunas menos, son distintos por las experiencias. Ya un niño nace y escucha la misma cosa que su compañero de clase, y siempre. Aquí solo por la proveniencia de dos ciudades distintas cambia completamente. Uno está en Santiago, viaja a Valparaíso, ya otra realidad completamente. Puede haber algunas líneas comunes, pero la realidad es muy distinta. Uno viaja a una ciudad del norte o una ciudad del sur, es muy distinta. O sea que uno que entra a estudiar en esta universidad, que proviene, no sé, de Concepción o de Puerta Arenas, de Punta Arenas, tiene una realidad sonora y de relaciones muy distintas, muy distinta. Uno que participó de Andacollo, llega aquí con una experiencia sonora en su oído que es distinta de alguno que vive en otro mundo que nunca experimentó esto. Cuando yo, viajando, viendo esta fiesta, vi a los niños en brazos de los padres que escuchaban esos ritmos continuos, eso le queda alguna parte de su experiencia sonora. Cosa que, repito, en Europa no hay posibilidad. En Europa todos escuchan lo que pasan los medios, la radio y la televisión. Claro, ahora se habla de Internet, con Internet se encuentra todo, uno puede explorar el mundo, estar en contacto con el mundo. Por un lado es verdad, pero es siempre la ley de los grandes números. Se encuentra lo que todos buscan. Es más difícil encontrar lo que no busca nadie. Sí. No, espera, respecto, esa es la variedad. Respecto a los programas de estudio, es una realidad innegable que muchas instituciones toman el programa de estudio del Conservatoire de París y lo ponen como programa de estudio de su conservatorio, en algunos países más que otros. Hay todo un movimiento, un interés, una preocupación y encuentro para debatir sobre esto, cuál es el mejor programa de estudio. Siempre pensando que el programa de estudio es algo que tiene una imposición igual para todos. Todos tenemos que estudiar la misma cosa. Se puede ser que se puede pensar también a programas de estudio individuales, claro, es un esfuerzo más grande, pero una posibilidad, que cada uno puede tener una necesidad personal de acercarse a una enseñanza, a un conocimiento. Pero es una realidad que muchos conservatorios y universidades toman así como es un programa de estudio europeo. Y es difícil encontrar una preocupación real por una realidad del país. Ya, lo que pasa es que yo hice la segunda pregunta porque me parece ser que como estudiante de la Universidad de Chile veo un intento por parte de mi institución, por lo menos en la carrera que yo estudio, que es composición, de homogeneizar las capacidades, los conocimientos musicales en pos de modelos que no son propios de acá. Sí, eso yo repito que eso lo encuentro evidente, es que no es una democratización de la posibilidad del conocimiento, porque muchas veces se presenta así, ¿no? Muchas cosas que para que todos la piensen iguales es como decir, vamos a dar la oportunidad a todos para que puedan hacer algo. Es algo bien distinto. Quién sabe que la cosa más interesante es, al contrario, lo que decía antes, de cuánto intentar de alimentar la individualidad, en sentido positivo, la originalidad de cada uno en relación con los otros. Y eso
no puede, por mi punto de vista, pasar a través de la imposición de un programa de estudio que no nace por una exigencia específica del lugar donde uno vive y se relaciona. Yo te quería preguntar acerca de lo que vos dijiste, de que cuando los alumnos llegan todos a un conservatorio, por más de que vengan de otros lugares, o por ahí te entendí mal, vos dijiste que venían escuchando la misma música, digamos. Y a mí me parece que, por ejemplo, en Italia es muy distinta la realidad de la gente que vive en el norte de la gente que vive en el sur. Es como que son dos mundos completamente diferentes. ¿No se nota eso también? No sé si son tan diferentes. Es diferente porque tiene un poco menos dinero, porque los del norte dicen los del sur son África, porque del norte dicen el po tenemos que con el po cortar la Italia en dos partes, aquí nosotros tenemos el dinero, allá mejor que no existan. No, pero, a nivel culturalmente, el dominio pasó a través de la unificación mediática de todos los italianos. Cuando en los años 50, con los programas televisivos, se enseñaba a todos a hablar italiano bien. Se enseñaba a todos a escuchar la misma música. Cuando antes Italia una variedad de dialectos increíbles, pero por ejemplo ahora se habla siempre menos, siempre menos. En el sur hay algunas zonas un poco aisladas, donde queda un poco de las tradiciones, étnicas anteriores. Ustedes hablan todos distintos, en Roma, en Firenze, en Sicilia. Sí, hablan todos distintos, pero hablan de las mismas cosas. Entonces eso ya es menos interesante. Claro, hay ahora que regresé por un mes allá, vi cosas que antes no veía. Probablemente porque viajé con una perspectiva distinta. Vi que hay alguna persona que tiene una necesidad realmente de ver la cosa un poco de manera un poco distinta. Pero la capa dominante siempre es el dinero, antes de todo. Y cuando no hay dinero, preocupaciones, se pone en la cabeza de todo que es un problema, que no se puede vivir así, que no se puede gastar, que los extranjeros están aquí para robar nuestro dinero y que tenemos que tenerlo fuera de la frontera. O sea, hay una preocupación que igual para todos, que uniforma en manera increíble. En Italia había una gran variedad de música tradicional, muy, muy, muy interesante. Muchas veces estaba relacionada con la iglesia, con la función de la religiosa. Y pasó que eso fue una decisión política, por un lado, que el Concilio Vaticano II decidió en la Iglesia se habla el idioma del país, los dialectos fuera de la Iglesia, el latín también fuera de la Iglesia. O sea que toda esa tradición popular, tradicional italiana, se basaba muchas veces sobre los cantos de la misa, con transformaciones dialectales muy fuertes, que derivaba da una tradizione oral muy antigua e di un interesse increíble a livello di tutto. Llegò questa imposizione e tutto fuera. E empezamos a hacer canciones con quattro acordi e un testo así. O sea che una gran fuerza queda ora in grabaciones. Algún viejito che già sta nascendo aún se acuerda de esto, pero no es real en la vida de los italianos. No existe como ir, repito, a Andacollo, la Tirana, donde se encuentran 500.000 personas que viven esa experiencia. Ya no existe. Y algunas fiestas que quedaron son fiestas turísticas, para los turistas o para los veraneantes. Entonces, realmente hay una homogeneización que pasa a través de una imposición de modelos culturales, que uno hable un poco distinto, un acento distinto que el otro, no cambia, que se vistan todos iguales, que las escuelas tienen todos los mismos programas, que todos los profesores del sur tienen que enseñar al norte porque al sur no puede enseñar, pero al norte no lo quiere. Pero te estoy diciendo que tú sales de algunas capitales y encuentras un mundo completamente distinto, donde aún no llegó esto. No sé, quién sabe, una preocupación sería cómo se puede hacer para que no llegue esto. Sí. Yo tengo una duda acerca de, entendiendo esta diferenciación que tenemos con respecto a la educación por competencia, de alguna forma empezarlo a competir y de esa forma salir adelante, que está siendo en estos momentos bastante clara, al menos en Chile, por lo cual entran pocas personas a la Universidad de Chile, al conservatorio, que son las mismas, por ejemplo, que dan a tu curso, a los cursos de Copiú.
Pero que esas personas que tienen ese acceso a estar en la universidad igual son privilegiados. Son personas que tuvieron el acceso a la educación o acceso a distintos lugares en que les permitieron ingresar acá. Y son pocos de alguna forma. Entonces, mi pregunta es si el arte o la composición o la creación artística puede servir como herramienta de inclusión social. No solamente como de acceso, sino también como de difusión. Porque en estos momentos, en la música contemporánea, no sé si forma parte, por ejemplo, de la cultura total de Chile. Es súper selectiva, es súper apartada y encerrada y en una burbuja que pocas personas conocen. Entonces, si el arte puede servir como herramienta, ¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo estos cursos también quizás podrían cumplir un rol de esa forma en el cual insisto, la inclusión social se podría hacer más efectiva? Sí, y tú ves esto aquí y te digo que ustedes son afortunados porque en otros países ni esto. Sí, la exclusión, la selección es algo que está muy presente y que pienso que se pueda ganar con propuestas alternativas diferentes. Primero, donde no haya una selección tan extrema, donde el hacer no es condicionado por una estética dominante o lo que hay que hacer, sino por propuestas que nazcan de un diálogo, una posibilidad de coparticipación. Eso no significa que no hay que tener conocimientos específicos, pero es la manera de relacionarse al estudio y al ámbito artístico. El arte, el aspecto creativo de cada uno, es lo que realmente puede modificar una realidad social radicalmente. De allá puede salir un cambio social, da la posibilidad de cada uno de expresarse libremente, por un lado, con conciencia y con honestidad, por el otro, en el campo de la creación artística. Y no siempre las instituciones van en esa dirección. Las instituciones muchas veces son para conservar, conservatorios, para mantener una situación selectiva. En Lima, el Conservatorio Nacional puede entrar quizá un compositor al año para estudiar composición, una persona al año para estudiar composición, dos, a veces. En Bolivia hay un lugar donde se estudia composición, nada más, a cada tanto abren otro lugar. O sea que realmente los espacios posibles para acercarse a un estudio, que muchas veces sigue lamentablemente modelos europeos bien, bien fuertes, es muy poco. Y sobre todo de esta selección que no, basada sobre algunos parámetros que son tan ajenos a veces que no reflejan una realidad. Por eso lo que decía que el primer año, cuando se propuso COPIU, esos contrastes de roles eran evidentes y ahora no los encuentro. O muy menos, mucho menos. Veo cómo uno se siente un poco más libre de contar lo que le gustaría, lo que piensa. Quisiera hacer esto, sin tener que presentarse en manera distinta a lo que uno en fondo es. Y eso significa respeto del otro, capacidad de escuchar el otro. Y hasta que no hay esto en las instituciones, hasta que la institución dice, no, esto hay que hacerlo, y esto no tiene valor, nunca habrá una real posibilidad de participar de todos. Es difícil. Yo pienso que hay que empezar con una conciencia de ese punto y con crear las oportunidades. Decía, en mi país todos pueden estudiar. Se dice, probablemente es real, que todos pueden estudiar. En algunos países no todos pueden estudiar o muy pocos pueden estudiar. Eso es ya un problema fuerte. Pero eso que no pueden estudiar, ¿tendrán una necesidad creativa o no? Obviamente sí. Todos tienen una necesidad creativa y expresiva y de relación con los otros. ¿Cómo se desarrolla esa posibilidad, esa fuerza posible? ¿Y la técnica? ¿Qué rol tiene la técnica en todo esto? ¿El conocimiento específico de una técnica? ¿Qué rol tiene en todo esto? Contaba de cuando estuve en Estados Unidos, yo como estudiante de una provincia italiana con mi cassette, que me encuentro en Buffalo, la ciudad de Cage, de sus alumnos, y del nuevo director artístico David Felder, que presentaba a los compositores participantes y que en el artículo del periódico ponía a un cierto punto, está aquí Luca Belcastro, un representante de la New Complexity Europea.
yo, estudiante de conservatorio que ha escrito dos piecitas, era el representante de la nueva complejidad europea. O sea, entiende que eso estamos fuera de cualquier lógica, donde todo está bien para justificar una posición. Entonces, si yo digo tu pieza para tocarla aquí, no es porque me gusta tu pieza, porque te puedo utilizar para representar algo que a mí me sirve, para que me entre más dinero, para que yo pueda hacer más lo que me gusta. Y cuando yo, músico que no estoy en un festival, me siento en el público del festival, estoy dando fuerza a esto. ¿Cómo se hace algo fuera de ese sistema? Primero, juntándose. Primero, hablando, dialogando, escuchando, proponiendo. Y no, intentando de salir un poco de ese sistema competitivo, selectivo. Uno se intenta no, que la gente no hable entre ella, que cada uno esté aislado de los otros, solo, sin trabajo, y con mil cosas que hacer. No tiene tiempo para pensar, que no puede viajar a otro país porque todo es muy costoso, que no puede enviar un libro de un país a otro porque cuesta más, ni puede comprarlo. Esos son problemas fuertes. ¿Y cómo se solucionan? Yo pienso que a la base está la capacidad de unirse y compartir realmente la vida. Y lo dice uno que en su vida probablemente nunca logró compartir. O grandes dificultades de compartir mi vida y mis opiniones. Igual que esto no sé, bueno, como orientado un poquito a eso. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, lo hecho es como la difusión misma, por ejemplo, de la que es la cultura, igual en un país nuestro, en una, pongámoslo ya, en un país en general, sería como, ¿tú considerarías que sería realmente necesario que fuera a través de una institución como esta, por ejemplo, a nivel universidad, a nivel conservatorio? Ahora, lo primero es, ¿no? Que ¿por qué existe una universidad o una institución? El objetivo de una institución educativa, escolar, sería dar algunas herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar el propio camino. Y para dar esa herramienta hay que encontrar una serie de actividades que puedan ayudar en esto. Entonces, primera, si yo estoy estudiando composición, espero que mi institución me pueda dar una idea de lo que son la técnica compositiva, los instrumentos, la manera de hacer música, pero también la posibilidad de escuchar lo que estoy haciendo. Un primer paso. Una institución que no me da una posibilidad de escuchar lo que estoy haciendo como institución, ya pierde valor como institución. Si tengo que ser yo en primera persona o esperar que sean otros estén en una institución que me dan la posibilidad de escuchar mi música, significa que mi institución no está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que decía antes, la universidad es el espacio de quien la vive. No es algo que uno va, toca la puerta, disculpe, estoy aquí, me puede decir algo, ok, ahora me voy. No, es un espacio donde uno vive y tiene que tener una real posibilidad de aprender y de relacionarse con los otros. O sea, la institución, si se basa sobre esa perspectiva, puede ser que encuentre caminos posibles, virtuosos. Si la perspectiva es otra, del profesor, como contaba en mi conservatorio, del profesor que no le importa nada de enseñar, sino de encontrar sus contactos y su amistad para su actividad profesional. Del otro que está allá porque lo pagan y espera que pase el tiempo para regresar a su casa. Eso sí, la dinámica que se crea es esta, no funciona. Entonces, primero sería, ¿cuáles son los profesores que realmente están haciendo esto? Vamos un poco a sostenerlos. ¿Cómo podemos nosotros, entre nosotros, crear algo y como propuesta? Y afirmando que es un espacio de nosotros. Y si necesitamos esto, tienen que darlo. Y si no saben cómo, encuentren una manera. Cuando eso, yo no quería decirlo, pero ahora estoy como invitado a decirlo. Cuando se propuso OCOPIÚ gratuitamente un año, gratuitamente segundo año, y se propuso por el tercer año, porque funcionaba, muchos participaron, ha habido se cerraron la puerta, la Universidad de Chile, diciendo, esa es una actividad que tenemos que hacer nosotros, no puede ser un extranjero. Esa fue la frase precisa. Nosotros vamos a hacer esto. El señor que me dijo esta frase en la cara, ¿qué hizo en ese año? Comisionó partituras a uno o dos profesores y un alumno para tocarla él mismo en el festival, donde él está dentro en la cosa. ¿Entiende que esta no es? Es como decir, hay algo que está intentando o que mueve algo, una posibilidad, ¿cómo la bloqueamos? Diciendo que vamos a hacerla nosotros,
pero no vamos a hacer nada. Eso es, es lo que no funciona a nivel institucional. ¿Por qué crees, por ejemplo, que sucede esto si ya lleva tantos años funcionando? Hace 5 años en que ha salido este proyecto de CoView, estrenándose cientos de obras, que se han hecho 50 conciertos en Latinoamérica, y las universidades, o por lo menos esta universidad, viendo que la mayoría de nosotros, los que estudiamos composición acá, participamos de este curso, un poco incluso a veces teniendo que apelar a decanato para poder faltar a clase, porque los mismos profesores de composición en sus comisiones dicen que no, que este curso interfiere un poco con las clases, y los profesores que de verdad apoyan la participación de nosotros termina por mayoría gana y sin llegar a un verdadero acuerdo. Entonces, si realmente fuera importante para los profesores que hacen clases en esta universidad, o sea, para los que realmente pareciera que no tuvieran el espacio de poder crear realmente la instancia de participación. O sea, por ejemplo, igual a mí me gustaría que aquí estuvieran presentes más profesores de mi carrera, pero la invitación se le envió correctamente. Y no sé dónde está. Por lo menos el jefe de carrera, que siempre ha estado comprometido con esto, que es Andrés Mupán, ahora no podía venir porque está fuera de Santiago. Pero no sé por qué crees tú que igual no se ha hecho esto. ¿Y por qué crees tú que en CoPiU el primer año se escribieron algunos compositores, el segundo año el doble, el tercer año el triple, el cuarto año 5 veces más y ahora más? ¿Por qué piensas tú que cuando decían no existen intérpretes que tocan música contemporánea, hoy tenemos 8 ensambles, un listado de intérpretes enorme, todos quieren tocar y no hay compositores bastante para que compongan para todos esos intérpretes? ¿Cómo explicas esto? Probablemente que te pusieron a la cabeza los profesores algunas cosas que no son reales. No es verdad que no existen los intérpretes que tocan las partituras. No es verdad, hay muchos intérpretes que quieren hacerlo. No es verdad que no se puede hacer un proceso creativo fuera de algún esquema y fuera de alguna dinámica impositiva. O fuera de la misma institución. O fuera de la misma institución. No es verdad que el profesor no se pueda comprometer en primera persona su tiempo para abrir un espacio para los otros. No son muchas veces se ponen en la cabeza cosas que no son verdad. Y que habría solo que reflexionarla y ver. Entonces, yo voy a la universidad para aprender una técnica. Bien, yo voy a la universidad para aprender una técnica. A mi profesor le pido que me enseñe esa técnica, esperando que la conozca y que me la pueda enseñar. Y basta. Si pero la universidad te dice, no, es un espacio donde intentamos crear el músico y darle la oportunidad, espacio, y eso no pasa, están diciendo algo que no es. Claro, necesita un esfuerzo, un compromiso. No, no piensen que para hacer 5 años CoPiU no fue una cosa tan simple. No fue simple a nivel de esfuerzo. Hay que dedicar tiempo, quitar tiempo a sí mismo para hacer otra cosa. Voluntaria y todo lo que comporta. ¿Por qué? Porque se sigue un ideal. ¿Qué es que mueve un compositor, un creador a hacer? ¿Quién sabe? La pasión, los ideales. ¿O por qué quiere alcanzar un lugar político de poder? Porque si estamos así, quién sabe, no, nunca será un acto creativo libre. Entonces, la primera cosa es tener la pasión para lo que se hace, y la cosa que siempre veo y que habría que evitar es dejar las quejas. Hacer. No sirve nada decir, aquí no pasa nada y esperamos que pase algo. No va a pasar. Hay que moverse para que pase. Que si uno siempre espera y critica, puede pasar la vida criticando y no nunca va a funcionar. Es bueno protestar, pero hay que hacer. Entonces, probablemente en algunas instituciones lo que se pone en la cabeza no es la realidad. No es verdad que el único espacio para escuchar la propia música es el festival Toto, el festival Tanto. No es verdad, y se demostró en esos años. En el festival Prismas de Germinaciones se estrenaron una cantidad de partituras enormes. No es el único espacio, hay otros espacios. ¿Y cómo se creó ese espacio?
con el esfuerzo y compromiso de pocas personas que se pusieron y que con la participación de muchos músicos comprometidos, voluntarios, que hicieron la cosa por el gusto de hacerla. Ahora, claro, se ha intentado encontrar también el dinero para pagar los intérpretes, esa cosa es una consecuencia, pero antes hacer. Voy a comentar algo. Sí. Los estudiantes de composición de esta universidad nos organizamos y por medio de algunos compañeros que se hicieron cargo de la gestión, vamos a tener un concierto en el que se van a tocar nuestras... Se van a estrenar 10 piezas ahora en agosto, el 30, luego, después en octubre otro aquí en esta misma sala. Y luego va a haber otro concierto en un centro cultural autogestionado de Barrio Yungay, en donde también se van a tocar obras de nuestros compañeros. Van a ser en total como 30 piezas y más encima en diciembre tenemos el primer concierto examen y todo que de nosotros, y todo eso se logró simplemente porque hicimos un centro de estudiantes en que se postuló una lista que se la ha jugado. Sí, es una cosa buena, eso yo no para decirlo, pero yo pienso que cuando se abre una posibilidad y se ve que hay una posibilidad, esa posibilidad se puede seguir. El problema es abrir esta posibilidad. Yo pienso que, espero que no sea presunción, pero que lo que pasó con Copiú en el 2008, 2009, abrió una posibilidad. Es posible hacer la cosa también sin esperar que el festival seleccione mi partitura. Y eso es la cosa, creo que importante, darse cuenta que existen otras posibilidades. Por un lado, también es importante que esa conciencia no se fragmente. Por eso siempre intento decir, se puede hacer la cosa juntos, sino que cada uno vaya por su camino, porque cada uno que toma su camino se está como enfrentando más dificultades de las que podría enfrentar cuando todos caminan juntos y se apoyan uno con el otro. Caminar juntos no significa que todos dicen la misma cosa, que todos piensan la misma cosa, al contrario. Caminar juntos para que cada uno lleve su idea y pueda tener un espacio para las propias ideas. O sea que yo pienso que en el momento en el cual toda la sinergia logran acumularse, condensarse en un espacio, eso puede ser muy fuerte a nivel propositivo y también para cambiar algunas líneas. No son palabras mías de algunos participantes del primer año o del segundo año, que después, aparte que el llegar el 2008 al examen de la universidad con la grabación del concierto de Copiú como única grabación de la propia vida y que nunca se presentara un examen con una grabación de una pieza. Eso ya cambia radicalmente. ¿Qué está diciendo los profesores? Miren, otros hicieron lo que ustedes tenían que hacer. Eso pasó. Y por eso se pasó también toda la reacción o cosa contraria. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo algo que tenían que hacer ellos y que no hacían. O sea, cada cosa que ustedes organizan fuera de la institución, están diciendo a ellos, miren, estamos haciendo algo que debían hacer ustedes. Entonces, cuando se hace algo fuera de la institución, con la energía de los estudiantes, es algo que pienso que debería juntarse a otra energía para dar más fuerza para proponer una alternativa y no solucionarle un problema. Porque puede ser que ellos, en su programa, ¿cómo se dice?, rendicuento final, su resumen final de la actividad, van a poner concierto de los estudiantes de composición como si lo organizaron ellos. Porque eso va a pasar. Y me pasó también como germinación que se propuso actividad, y esta actividad servía a la universidad para decir que la han hecho ellos. Y para decir, necesitamos más dinero porque estamos haciendo muchas actividades. Entonces, cuidados también con hacer la cosa que deberían hacer los otros, dentro del mismo marco. Eso es otra cosa que es importante. Por eso digo, ¿cómo se puede juntar energías en esto? Sucede que yo no creo que el problema tenga que ver con lo institucional en sí mismo, sino más bien con la lógica en la cual funciona. Y para nosotros, por ejemplo, las discusiones que hemos tenido durante 2 años o más años en realidad, acerca de lógicas distintas que son dispares, porque lógica conservatorio y lógica universidad, que en esta institución se mantienen las dos,
que son completamente distintas, en donde la, del conservatorio es explícitamente conservar lo que siempre se ha tenido y es explícitamente así, y bueno, será el discurso y, está, y como que está bien desde ese punto de vista, pero la universidad tiene otro discurso que es distinto, que tiene que ver con la pluralidad, con la inclusión, con el rol social, con el vincularse. Entonces yo creo que por ahí hay un drama, porque, porque entonces, ¿qué sucede aquí? Que ha sido algo que nosotros siempre hemos discutido. Se señala, ya, hay que vincularse con el medio, la universidad tiene que vincularse. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a una comunidad, a una, perdón, a una comuna de la periferia y tocamos la tercera de Beethoven. Y esa es nuestra vinculación. Entonces, nosotros realmente no creemos que esa sea una vinculación real. Entonces, también te quiero hacer la pregunta, si como, de alguna forma, también cómo tú entiendes la vinculación con el medio. Sí, regreso a esto. La, cada universidad tiene sus líneas. Decide, ok, nosotros como universidad tenemos que hacer esto. El conservatorio lo mismo, son conservatorios universidades, universidades conservatorios. Repito lo que pasó, que decía antes, de Lima, el conservatorio de Lima, l'obiettivo del conservatorio de Lima no es tan mucha cosa, es formar músico para la Orquesta Sinfónica de Lima. Eso es su objetivo. Y persigue ese objetivo, y muy, muy con decisión. Y los niños que tienen sus instrumentos de la tradición lo dejan para tocar piano y violín y para entrar en la orquesta sinfónica que toca el repertorio alemán. Esa es la dinámica. O sea, cada institución tiene su objetivo. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva y el objetivo de una universidad? Por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad en Chile. ¿Tú piensas que todo esto está presente? ¿O es algo que permite que entre dinero y que se soluciona con facilidad? O sea, eso, ¿cuál es la conciencia entonces? ¿Cómo yo puedo poner evidente esto y hacer algo para que no sea así? No sé si hacerlo yo en su lugar o si pedir a ellos de hacerlo. Y si yo lo hago, no lo hago como Universidad de Chile, lo hago como otra cosa. Que las aprovechen en espacio público, porque es público estatal, que debería ser... debería ser discusión social para fines individuales, monetarios. Eso está en la naturaleza umana, lamentablemente, en alcuna, de algunos ambientes. En la naturaleza umana de que, construida del narcisismo occidental, cultural, donde la imagen vale más que las otras cosas, donde lo que tú propones para un reconocimiento de los otros tiene más valor que lo que tú eres de realidad. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Probablemente esto, intentando de quitar esas máscaras, de quitar esas cortinas que te impiden de realmente ser lo que uno es. Y no creo que uno pueda esperar que sea la institución de por sí a decidirlo si no hay una conciencia de lo que participan. Entonces siempre hay esas tres palabras que son determinantes para mí, que la primera es la participación. ¿Cuánto realmente yo estoy participando de una posibilidad? La segunda, que es el compromiso. Es fácil decir sí, sí, y no hacer. Lo hago yo y no hacerlo. Y la responsabilidad. Entonces hay algunas palabras es importante que pueden radicalmente cambiar una perspectiva cuando uno se la aclara a sí mismo e intenta perseguirla él. El ejemplo, el mostrar una posibilidad. Y muchas veces mostrar una posibilidad es también ir contra contra las propias posibilidades. Un sistema basado sobre estos mecanismos del narcisismo, del aislamiento, de la soledad, de la imposición, del modelo cultural dominante, es difícil que pueda encontrar o dar espacio a otra cosa que no entre dentro de ese sistema. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que lo que es lo que llega desde arriba, no es lo que necesitamos como nosotros que estamos viviendo ese ambiente. Pero no puede ser solo la protesta o la queja que da vida a esto, sino una propuesta fuerte y para destacar lo que no están haciendo, no para solucionar el problema. Entonces, a ver, para dejar todas las quejas, podemos hablar un poco de la realidad, de lo que un poco está pasando, que para mí es importante, ¿no? Porque estoy involucrado noche y día, noche y día, noche y día, noche y día,
sino porque lo creo realmente, si no, probablemente no estaría así involucrado. De cómo es posible realmente crear un espacio alternativo, en el sentido que está fuera de la institución, también si en colaboración con las instituciones, por los espacios, donde se pueda presentar una perspectiva distinta. No se puede intentar de ver cómo el acto creativo no es necesariamente seguir algunas imposiciones o seguir alguna línea para poder encontrar un espacio de un cierto tipo, sino donde ver de encontrar realmente un equilibrio entre lo que es una necesidad creativa y expresiva de cada uno y la posibilidad de ponerla en acto. No es una casualidad que en esos años participaron muchos estudiantes de instrumento. Se decía que tenemos uno que participó mucho. Siempre se decía, no, ma non, a nadie importa tocar la música contemporánea, poniendo siempre esa etiqueta que sirve solo para alejar la gente, una etiqueta que no significa nada. Y al contrario, no es verdad. Hay muchos que quieren hacer, muchos que quieren juntarse, que quieren ver y participar. A veces uno puede decir, ok, si la institución no hace esto, no importa, déjala. Si el festival no presenta mi música, ¿qué me importa? ¿Por qué tengo que estar a insistir si no la presenta? Déjalo que se presente su música. Vamos a hacer algo, a otra cosa. Vamos a encontrar otro espacio. Eso es. Y no, eso no significa que hay que haya contraposiciones, los profesores por un lado, los estudiantes por el otro, ellos son los malos, nosotros los buenos, porque los profesores son los esclavos del sistema igual que los estudiantes. O sea que hay muchísimos profesores y que también participando a esta actividad, hablando, que tienen ganas de hacer las cosas de manera distinta, pero hay un sistema que los encadena, que no se lo permite. Hay otros que se encuentran bien en ese sistema, pero hay algunos que tienen una gran gana de hacer y que no logran hacerlo porque no está permitido por quién sabe qué. Por ejemplo, tenemos doctores en etnomusicología que han hecho estudios sobre la música, tanto de la etnia como de cómo está repercutido en la música contemporánea. Que tenemos otros profes que han trabajado en grupos súper importantes de música popular o de música folclórica, profesores que viajan todos los años a La Tirana, y ese tipo de cosas, si uno hace un sumar y restar más o menos en la carrera, serán 2 semestres o 4 semestres dentro de los 16 en que uno puede ver más o menos una cosa así de lo que es nuestra propia realidad, y nos pasamos todas las mañanas estudiando la música occidental de Europa, siendo que quizás sería tan fácil como hacer bien una reunión de innovación curricular que se comprometiera con nuestra verdadera realidad. O sea, yo espero que algo así pudiese resultar de los compañeros que están todas las semanas juntándose a discutir con profesores en conjunto para poder lograr algún resultado. Quizás de aquí a unos años más pudiésemos lograr cosas interesantes y que quizás pudiese realmente conectarnos con la sociedad y encontrar formas en que, como preguntaba José, nosotros que estamos como en la música, estudiando música clásica, si se puede decir así, tristemente, pudiésemos aportar algo más a la sociedad que un concierto al que vamos nosotros mismos o nuestros abuelitos y amigos. Sí, no es, creo que al final no hay una cosa mejor que la otra, una cosa más importante que la otra, hay la posibilidad de acercarse al conocimiento en general, pero eso siempre nace también de la capacidad de un profesor de contribuir a que el estudiante pueda abrirse y descubrir su mundo, sus necesidades. O sea, lo digo porque, como contaba antes, llego de un ambiente que era muy, muy positivo. Y yo ahora, a mi edad,
la secundaria me doy cuenta de muchas cosas que me impidieron y que probablemente podían cambiar muchas cosas de mi manera de hacer. Cuando me encontré en Cuba con esos estudiantes del Instituto Superior de Artes, que viven todo en el mismo ambiente, es una ex cancha de golf, campo de golf, que ahora es el Instituto Superior de Artes, con la Facultad de Música, de Arte Visual, de Danza, de Teatro. Y duermen allí, tienen un edificio, varios pisos, donde todos están allá y pasan el tiempo, todo el año, viviendo juntos. Cuando me encontré allá con un músico, con un artista visual, un de teatro un coreógrafo que estaban imaginando un nuevo proyecto de un espectáculo que tenían que hacer, ¿no? Yo empecé a casi a delirar, empecé a decir todas las cosas que me salían con una capacidad creativa, imaginativa, que probablemente era sofocada de años, porque yo realmente no tuve la oportunidad real de contactarme con un artista visual o con un coreógrafo para hacer algo junto, porque allá no se hace. Entonces me di cuenta en esos años de muchas cosas que me faltaron en mi educación, un poco lo que estoy intentando proponer de destacar, que hay algunas cosas que son determinantes a nivel formativo y que cambian completamente la perspectiva. Y esa es una, cómo se rompe, por ejemplo, la competitividad hacia un lugar. Si tenemos una silla y todos queremos sentarnos en esas sillas, vamos a matarnos. Si las sillas son 1000, todos sentamos. Entonces, ¿cómo se puede crear oportunidad realmente para todos? No necesita más esfuerzo que crearla para uno. Es solo un poco quitarse algunos egoísmos o narcisismos, o necesidad de tener un reconocimiento. Esperar soluciones de parte de una institución o tratar de arreglar una institución que ya está comida por un sistema de mercado es un poco falso y también es cómodo, es descansar en eso. Yo creo que la cosa parte de uno, de cada compositor, de cada persona, de cada artista, de cómo llevar la contra de esto. No es necesariamente ir a las marchas que también están un poco absorbidas por el sistema porque piden educación gratis ya, pero de calidad, que es el mismo lenguaje que usan los empresarios. O sea, ¿cómo piden educación de calidad? Después, para tener una vida de calidad, para tener una familia de calidad, para tener hijos de calidad, esposa de calidad. Eso es lo que piden al final, están hablando el mismo idioma. Entonces, o sea, yo creo llevar la contra a algo como tan fuerte como esto, yo creo que es algo que le molesta mucho a la institución y a las formas correctas de hacer las cosas. Es, no sé, por el caso de nosotros, quedarse componiendo en la casa sin ningún sentido práctico y absolutamente inútilmente componiendo, o sea, es algo que no produce plata, es algo que no es eficiente, que no es práctico, que no es efectivo, y un poco eso le molesta a la institución, porque desarma un poco un sistema jerárquico y también desarma la máquina esta que anda, porque no, ¿cómo están haciendo eso? ¿No les va a dar plata? Es un poco así de simple y también lento, porque no es algo de un momento a otro, no es algo agresivo inmediato. Le regreso a lo que decía antes del ejemplo. Yo pienso que se puede hacer una propuesta que tenga una fuerza enorme sin decir yo quiero cambiar esto. No, yo voy a hacer esto, que tiene su gran fuerza y gran propuesta. Ellos van a cambiar, porque van a ver que tienen que cambiar. El producir dinero, a ustedes no produce dinero. Uno escribe su partitura, produce dinero, pero cada partitura que están componiendo produce dinero para otros. Cada partitura que ustedes componen está dando dinero a alguien. Simplemente diciendo, en nuestro, eso estamos, en general, no es algo específico, en nuestro festival postularon 300 compositores. Cada una de esas 300 partituras tiene un valor para el organizador del festival, porque quiere, puede pedir más dinero. En el día en el cual no llega ni una partitura a ese señor, a esos señores, vamos a ver si produce dinero o no produce dinero. En el momento en el cual no logran hacerlo, porque no hay material, porque no hay músicos que quieren tocar y no hay partitura que se presenta, ¿qué van a hacer? ¿El dinero dónde va? ¿Dónde se pone? Entonces, cualquier acto creativo que uno produce
está haciendo algo que tiene un valor fuerte a nivel social, independientemente de que se toca o no se toca. Y si se toca, por otro camino, es aún más, porque está presentando un camino posible. Eso, yo pienso que es importante intentar de desarrollar esa posibilidad. Pero, repito, para poder desarrollar esa posibilidad se necesitan algunas cosas que nos enseñan. Que son, repito, la participación, que nos enseña. Al contrario, intentan decir, no, cada uno por su cuenta. El compromiso, como decía antes, no solo en hacer algo para sí, sino hacer algo para todos. Y eso nos enseña. Se dice que cada espacio tuyo es un espacio tuyo. Y cada espacio tuyo no es un espacio para él. Al contrario, uno se da cuenta que abriendo espacio para nosotros, automáticamente está abriendo espacio para sí, porque los otros van a hacer lo mismo. Si cada uno de un grupo se preocupara de todos, todos se preocupan de él. Y hay una relación realmente profunda y equilibrada entre las dinámicas. Pero para hacer esto, no puede ser que uno haga y el otro no haga. Todo tiene que hacer. Todo tiene que estar comprometido. Todo tiene que tener responsabilidad hacia lo que están haciendo. Todo tiene que ser propositivo. Si hay algo que hacer, hacerlo. Esos son los espacios que se pueden crear fuertes. Porque esperar que sean otros, si es verdad, no va a cambiar algo por su cuenta. Hay que presentarle un camino distinto. Sí. Yo creo que sí, bien importante eso de unirse. Yo estaba acá, a mí me echaron porque no tuve clases. Pedí, me dijeron que tenía que hacer carrera. Y después pedí un cambio de profesor, no pasó. No fui la única que tuvo el mismo problema con el mismo profesor. Pero otras personas que lograron el cambio de profesor me dijeron, es que me da lo mismo, porque total yo estudio con un profe particular. Entonces le dije, ¿tú andas buscando el título de la universidad? Claro, porque si yo digo, por ejemplo, yo estudié en la Chile, o que ella salió con usted, si otra persona estudió en otro lado, la miran mejor porque es de la Chile. Entonces, de repente, claro, uno tiene que partir el cambio personal, pero de repente necesitan el apoyo de otro y eso no ocurre. Claro, y la conciencia, el conocimiento de los otros. Es verdad, eso que pasa en todas partes, en algunos países más, en otros menos, que uno que tiene un amigo en Europa, que le toca su pieza, no se sabe dónde, cómo, y dice en su país, me tocaron la pieza en España, o en Francia, o en Alemania, automáticamente se convierte en el mejor compositor del país. ¿Por qué? Porque no, nadie lo conoce probablemente. No hay una relación entre todo, de equilibrio, donde al contrario, la posibilidad de ir a viajar y a escuchar una pieza en otra parte es una experiencia para todo, no solo para él. Porque él regresa y va a contar a todo la experiencia. El grupo, la belleza de hacer las cosas en grupo es esta, que no solo es la experiencia individual, sino la experiencia de uno es realmente la experiencia de todo. Y cuando uno tiene una posibilidad, todos están felices y contentos porque tiene esa posibilidad. Y eso significa que uno no va a perseguir un título por el título, porque en cierto sentido pierde de importancia, de interés. Claro, uno debe tener el título porque si no no puede trabajar, es otro discurso. Pero a nivel de relaciones cambia la perspectiva. Sí. Bueno, tengo la sensación de que hay que saber cómo no sé si cómo organizarse cómo funcionar, porque de alguna forma, por ejemplo, a distancia, como estos talleres que nacen de tu iniciativa o tu propuesta, tú lo alcanzaste a hacer porque también te sumiste en el sistema, también tuviste que participar en un millón de concursos, sí, y ganar la plata de esa forma, sí, haber estudiado cosas específicas, y eso te dio a ti la posibilidad de poder tomar, de tener quizás el dinero suficiente para viajar y de poder mandar un, claro, currículo que te aceptara la universidad. Sí. Pero ¿cómo la haría alguien que no tiene currículum? Tenía que verlo. Eso. A veces viajo y me dicen, pero es extranjero que está aquí. Y la pregunta no es, ¿por qué este extranjero está aquí? ¿Por qué ese extranjero que tenía todos esos títulos y toda esa posibilidad de escuchar su pieza y viajar, ensamble a disposición, decidió, no, mejor hacer esto? Esa es la pregunta. No importa que yo tenga los títulos que me abre la puerta, yo estoy utilizando mi título para hacer otra cosa.
No, entonces eso es la cosa, que no es importante al final el título en sí, sino ver una dinámica de posibilidades. Yo puedo ahora ponerme de lado y estoy seguro que una idea puede tener una fuerza y puede seguir, independientemente del inicio. Es verdad esto que para jugar las relaciones con alguna institución que tiene una perspectiva cerrada, el título puede ayudar. Pero se puede hacer la cosa también sin esta cosa. Y aquí al final se demostró, en el sentido que se empezó dentro de una colaboración con una institución, pero ahora son colaboraciones en las cuales la institución tiene su como si interese, es una palabra fea de utilizar, en el participar, porque es una oportunidad también para proponer una alternativa, una manera distinta de ver. Los que participan son los que intentan encontrar propuestas distintas de una propuesta oficial. Pero sí, es verdad, yo pude hacer esto porque tenía los concursos ganados y el dinero no mucho para poder viajar. Y hay gente, hay personas que no tienen, no pueden esto. Pero eso no es algo más, no es algo menos. O sea, una posibilidad de ver que realmente hay cosas, quién sabe, más importantes y cosas menos importantes. Cuando yo escucho, lo escuché en esta universidad, el estudiante que me dice, mi objetivo es ganar un concurso en Europa, yo puedo escuchar esa frase y vivirla mal. No sé si es un objetivo virtuoso. Además, si es posible o imposible, puede ser que uno pase la vida. Yo conocí muchos compañeros que pasaron la vida a participar al concurso y no ganaron un concurso. ¿No? ¿Por qué no eran buenos compositores? A lo que me refería yo es que siento que quizás no hay que desligarse totalmente, o como decías antes, como considerar enemigo a un sector, es decir, como el sector académico, claro, porque, o las instituciones son las, porque de alguna forma también te terminas transformando lo mismo que estás criticando, sí. De alguna forma, la misma burbuja, claro. A eso yo me refiero, como que la idea, creo yo, buena sería de alguna forma saber cómo incluir entre todos los ámbitos, cómo invitar, cómo contribuir. Para eso, de alguna forma. Creo que no pase esto, yo no estoy criticando una manera de hacer, o estoy criticando alguna línea que se toma, no estoy diciendo que todas las instituciones, todo lo que está en la institución son así. Y lo que se está haciendo en colaboración con las instituciones, y es una actividad muy propositiva, no es una actividad que se basa sobre el contraste o la lucha. Ahora estoy diciendo algo que pienso respecto a algunas personas puntuales que conozco y que sé cómo se mueven y que sé cuál es su manera de pensar. Pero no estoy diciendo que no hay una posibilidad de relación profunda con la institución. No acaso, en Copiu están participando varias universidades y con una gana de proponer algo que sea un poco distinto de un sistema, cosa que yo veo en otra universidad no tiene esa necesidad, no le importa al final participar de algo que proponga una alternativa. Pero eso no significa que no hay que colaborar y juntarse. El primer objetivo de Germinación fue esto, de juntar músicos y juntar instituciones. No acaso, el segundo o tercer año participaron muchas universidades y siguen participando muchos lugares distintos. Y eso no es la participación de la institución, sino lo que permite a los estudiantes de conocerse, de participar. El primer año, como decía, eran casi todas de la Universidad de Chile, había dos de la Universidad Católica, uno de Arsis, y se crearon esa contraposición porque no se conocían. Llegaron aquí de la Universidad Católica y no sabían nada de lo que pasaba aquí, y lo de aquí no sabían nada de lo que pasaba allá. Ahora veo que se conocen y dialogan, y hay esa posibilidad, porque se abrió un canal posible de contacto. Y eso pasa a través del contacto también entre las instituciones. Cuando las instituciones nunca hacen cosas juntos, porque el interés de una no es el interés del otro y nunca van a conectarse directamente, puede ser que un elemento externo pueda permitir a los estudiantes, a los profesores, de conectarse entre ellos, independientemente de la línea de la institución. No a caso, en esa actividad de esos 5 años participaron una cantidad de profesores de las universidades infinita, y aquí todos dieron charlas, hablaron de lo que están haciendo y participaron para presentarse. No sé, no es... una cosa no va contra la otra, lo que sí es importante es tener la conciencia, sí,
la institución de por sí, que no son lo que vive en la institución, como decía antes, sino son las líneas que se deciden y la línea que depende de algunos modelos culturales dominantes, más o menos fuertes. Una cosa son esto, una cosa es la participación posible de todos ad algo. Entonces, regreso, para mí lo importante es ver cómo poder crear realmente esos contactos entre las personas, entre individuos que tienen ganas de hacer cosas juntos y de tener un espacio posible. Y como repito, el compromiso de uno sirve para todos los otros. Sí, antes. Volviendo al tema que desencadenó todo esto, el tema de la formación, en la homogeneidad, en la formación de los compositores, me queda una duda que a lo mejor va a parecer rara, incluso hasta como que se puede responder sola, pero es una duda interesante. A mi ver, mi duda es, ¿cuál es la figura del compositor contemporáneo? ¿Es la del hombre que se adscribe a un estilo contemporáneo y una forma de componer actual, de vamos a romper con lo anterior y eso? ¿O es la del hombre que vive en el aquí y el ahora y es capaz de decir los temas contemporáneos y no adquiriéndose un estilo y de hecho pudiendo decir voy a componer al estilo de Brahms, pero voy a referirme con ese estilo a un tema contemporáneo? ¿Cuál es la figura del compositor contemporáneo? Oh, primero, dejamos a lado la técnica. No es la técnica que hace un compositor contemporáneo. Y ni la técnica más o menos compleja, lo que decía antes de la New Complexity de Buffalo. No es que si uno ti pone la etiqueta, tú eres un compositor de la New Complexity, automáticamente es más importante de un compositor de otro caso. Entonces, no es la técnica que utiliza. Es su manera de relacionarse a su realidad, a su mundo, y la capacidad, con su sensibilidad, de recibir de ese mundo algo y transmitirlo, para ponerse en contacto con los otros. La técnica es una herramienta importante, pero no puede ser determinante en una respecto a otra, o sea, no hay una técnica mejor que otra o una técnica más contemporánea que otra. Hay sí técnicas más funcionales a lo que necesito. O sea, yo como compositor necesito mi técnica que desarrollo en el tiempo, experimentando, estudiando, para encontrar el momento en el cual logro decir lo que siento, necesito decir, sin que la técnica me limite. O sea que un estudio universitario de técnica compositiva debería ayudar a esto, a cada uno encontrar la propria técnica compositiva. No es, y la técnica, como decía antes, no es una cuestión de complejidad y simplez. No es que quien hace cálculos más rápido o más complejos es mejor de quien hace cálculos más simple y más lentamente. Sino es cómo se utilizan esos cálculos. Hay partituras extremadamente complejas que no dicen nada, y partituras extremadamente simples que no dicen nada, pero al contrario, hay partituras simples que dicen mucho y partituras complejas que dicen mucho. O sea, no es la técnica, la complejidad de la técnica en sí, o la contemporaneidad de la técnica en sí, la que permite esta relación entre mi mundo emocional y el mundo emocional de los otros, sino es como yo la utilizo realmente a un nivel sublimado para poder expresar con honestidad y con transparencia mi mundo. No es la técnica detrás de la cual uno se esconde, esa es otra cosa que pasa regularmente, cuando la técnica sirve para esconderse, para decir yo soy esto, para no ponerse visible realmente, para esconder lo que uno siente, lo que uno percibe. Cuando yo estudiaba, me prohibían de utilizar palabras como expresión, comunicación, o sea que emoción, o sea, esa palabra que no se utiliza en el campo musical. La música es técnica, es forma y técnica. Entonces, cuando te enseñan en una institución que no puede utilizar alguna palabra, porque si la utiliza está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, parece un... no sé qué, me dijeron cosas terribles, cuando se enseñan esas palabras, cuando te dicen esto, te están impidiendo de encontrar tu mundo, tu técnica personal para expresar tu mundo interior,
bien. Ahora, el hecho de utilizar una técnica de uno o de otro, eso es una cuestión de conocimiento, de profundización de la técnica, de relación, de capacidad de experimentar. Pero, ¿cómo uno experimenta la técnica si no tiene la posibilidad de escuchar lo que está haciendo? ¿Cómo puede uno escribir? Y yo me pasó, escribí la partitura que decía antes, para orquesta, gané una partitura para orquesta escuchando una pieza para voz y piano y una pieza para clarinete. O sea, por cuanto mi imaginación fuese enorme e imaginaba combinaciones tímbricas, era fruto de un estudio de experiencias de otros, no era una experiencia mía. Que logré encontrar, probablemente lo hice de manera...